Bueno, mi padre tenía un restaurante muy famoso ahí en Buenos Aires, en la calle Montevideo, entre Santa Fe y Charca. Fíjate, un lugar rica jetilla, enfrente del Colegio Champaña. Ahí pasaba el presidente Alvear, lo tuvo un tiempo, y le decía: Gallete, pagame el taxi. Había hecho hasta una relación. Y no es que le fuera mal. Acá fue un misterio. ¿Por qué vino? ¿Por qué se quedó? ¿Y por qué hoy estamos la familia, no? En el año 39 vino a Mar de Ajó la primera vez porque le habían ofrecido, le decían que la panadería de la Rusa Mancú, que estaba en venta. Cuando vino le dijeron que no vendían nada. Entonces se quedó dando vuelta y mirando, pero se enamoró, es decir, se enamoró de la proyección de futuro que él vio acá. Porque como decía un pionero ahí que me encantó, ¿cómo era Mar de Ajó en aquella época? Mira, para que tenga una idea, ni sombra había. Y si, pues no había nada, pero nada de nada. Médano, cortadera y plumerillo. Bueno, el viejo dijo, estuvo hablando con Hoffman, que era el que construyó el Hotel Playa, las primeras 10 habitaciones en el 36. Le gustó porque ya estaban no queriendo explotarlo. Y el año siguiente volvió, por ejemplo. Fue en la primavera, suponés. Estuvo hablando una vez, dos veces, tres veces, hasta que le alquiló el Hotel Playa, Inocencio Fuertes, a el tal Hoffman, que era el dueño. Y en el 43 o 44 fue que le compró. Es decir, que primero vino por una panadería, no se pudo concretar, después alquiló un hotel, el Hotel Playa, y hay botellitas de vino todavía que dice: Gran Playa Hotel, envasado para el Gran Playa Hotel, de Puente el Oasis Urrum, que era la explotación gastronómica de Hoffman. Así que están como una historia ahí, fíjate que tienen 70 y pico de años, 80 años, bueno, más, 80 años, Claro. la botecita esa de vino. Y bueno, ahí empezó una historia en la cual fue de lucha, de coraje, porque realmente yo me imagino una madre también. En aquel momento, como te decía hoy, donde mandaba capitán, no mandaba dinero. Tenía tres criaturas chiquitas. Y no había calefacción, no había médico, no había colegio, no había un pomo. Y aún así, el viejo intentó. Explotaba el restaurante en Buenos Aires. En verano lo reducía al mínimo y se venía con toda la brigada de cocina y mozos a atender el hotel. Y así estuvo 4 años, pero dice: no, no, esto de estar yendo y viniendo, compro. Y no tengo que elegir, dijo uno de los lados, porque las mudanzas lo mataban, lo cansó. ¿Qué pasaba con la familia, digo? Porque también es cierto que era agotador para el trabajo, ¿no? Ir y venir, pero digo también para los niños, y para la familia, ¿cómo era venir a pasar el verano a la playa? No, no, bueno, eso fue en un principio, pero ya cuando empezó a nacer Pilar, después vine yo y después Fernando, ya directamente había comprado y estábamos radicados acá. Vivimos acá invierno y verano, ya no se trasladó más. Pero digo, por eso una mamá, ¿y a dónde me llevas? Es lo mismo que si hoy dice: bueno, venite, no a Calafate, a la Patagonia allá, y no había, no teléfono, no había, agata si había. Código Morse, había telégrafo, no había teléfono, no había televisión, no había nada. Era una oasis. Si esto era cuarentena difícil, imagínate aquella época una cuarentena forzosa, pero voluntaria. Bueno, y de la familia, ¿quién heredó un poco esa mirada que tenía el viejo? Digamos, de decir, bueno, a ver, acá y esto, por acá es el futuro, ¿no? ¿Quién heredó eso? Mira, es una linda pregunta que me hace, porque no me cuestiono eso. A mí me tocó. Llegó un momento que los tres trabajamos, pero Fernando se casó muy joven, a los 21, 22 años, ya se puso en ladrillas, hasta ahí trabajó con mi padre. Pilar también se casó, quedé yo, más bien como forzado. Pero había una con todo el carácter y la filantropía que tenía don Inocencio. Discutíamos, pero nos poníamos de acuerdo y tenía el mismo espíritu. Ahí sí, yo estudié en Buenos Aires, me recibí en la universidad de licenciado en finanzas y organización de empresas,
y pusimos un estudio en la calle Uruguay, a media cuadra de Tribunales, con el socio, nos pusimos socio con un compañero de la facultad. Llegó un momento, un día estábamos ahí en la oficina nuestra, y mi padre me llama y dice, bueno, escucha, le propuso a tu hermana dijo que ni loco venía a Marejó, en invierno no le gustaba, y se había casado con un terrateniente ahí de un campo, bueno. Y Fernando dijo que tampoco, que no, que se enloquecía, que mucho quilombo en el hotel, el personal. Así que quedas tú, porque te lo dije para el último, porque sé que ya encaminaste tu ruta, y tenía oficina, teníamos un estudio jurídico, contable, impositivo, porque habíamos asociado otras profesiones. Pero si nadie viene, te digo que para tu madre y para mí esto no sobra, yo vendo en 48 horas. Y no era de amagar, ¿eh? Lo hacía. Y me dejó una semana o 10 días patinando en el aire, digo, y la cabra tira al monte. Yo dejé aquello, que ya está medio encaminado, este pibe de socio era una avioneta multimillonario, pero se hizo, ¿eh? Y le presté para comprar los muebles para el living cuando se casó a los 22 años. Muere a los 49 años de un cáncer galopante, así que no sabés la vida cómo es. Yo elegí para acá y me quedé triste porque allá también había futuro. Pero es como que te pica, hay algún misterio, como le pasó a mi viejo, que no había ni calle asfaltada, ni pomo, pero me acuerdo que los vecinos me decían, don Fuerte, hágame, no falta, empájeme la calle. Y el viejo iba a la valla y rompía la paciencia, porque era como un delegado acá, el viejo. Entonces, y fue la lucha permanente. Ahí en el hotel ese se fundó la... con una asamblea de la CLIFEMA, la Cooperativa de Luz, se fundó la Asociación de Hoteles, se fundó el Centro Español, trajo la Telefónica, que tenemos el número uno. Y realmente vos decís, fue una lucha, no había duda que se necesitaba en aquella época. No se podía entrar, no teníamos ni puerto, ni aeródromo, ni tren, ni nada. Muchas veces cuando vamos a reuniones hoteleras en Mar del Plata, digo, ¿y ustedes qué carajo se quejan? Tienen todo. Ustedes son los quesos que no saben explotarlo. Aún con todos los inconvenientes, nosotros sobrevivimos, progresamos. Y hoy, de San Clemente a Montehermoso, está el 60% de las camas del país. Pero realmente esa cuarentena la tuvimos desde un origen, ¿eh? Porque no puede ser que trabajes 3-4 meses y tenés que pagar impuestos todo el año. Es decir, hay cosas que fue una lucha permanente, en todo sentido. Antes del año 1946, la única forma que tenía Mar de Ajó de comunicarse con Buenos Aires era a través del correo o del telégrafo. Don Inocencio no se dio por vencido. Siguió insistiendo durante meses viajando a la ciudad de Buenos Aires hasta que finalmente terminó convenciendo a la empresa. A través de esa central transcurrió gran parte de la historia de Mar de Ajó, con las vivencias y vicisitudes de los vecinos y turistas, y nos da la pauta de lo importante que era la comunicación, donde había que esperar a veces 8 horas y más de demora para poder comunicarnos con el exterior, con Buenos Aires. En ese local, frente al mar, Avenida Costanera 165, funcionó la central telefónica de la región durante más de 40 años hasta su privatización en la década del 90. Pero aún hoy conservamos el teléfono número 1, que es el 420-001.